Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Yo me siento muy honrada, muy contenta, muy feliz de poder acompañarles. Debo decirles que a esta hora de la mañana, justo esta transmisión no se ha interrumpido, por lo menos en nuestro canal digital, porque estamos transmitiendo la audiencia del caso. El caso Medusa, que es el que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a una serie de personas acusadas por el Ministerio Público de cometer actos sin perjuicio del Estado. Entonces, estas audiencias se están dando los martes y los viernes, y nosotros estamos transmitiendo. Entonces, nos quedamos enganchados y hemos empezado a transmitir poco después de las 9 de la mañana, cuando comenzaba la transmisión. Entonces, la gente que está en sintonía en la transmisión en vivo, yo quiero decirle que muchas gracias por esa atención. Realmente estamos mirando en este momento un gran pliego de documentos que está leyendo el Ministerio Público, que está acreditando. Estos son casos con una sobreabundancia de pruebas, diría yo, de documentos, de datos, con un nivel de detalle. A veces puede resultar incluso tedioso para escucharlo todo. Pero hay que ponerlo, una de las condiciones para que todo pase es que tiene que ser debidamente formalizado ante el juez. Y estamos en esa etapa en la que el Ministerio Público está leyendo la acusación, pero son muchas páginas. Ese es un proceso que va a durar muchos días, unos días menos que otros. Tenemos datos que la gente se motiva, y hay otros momentos en los cuales usted lo escucha como el que escuchaba lo de eso de la lotería, que dice 120 pesos, 120 pesos, no, 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 120 pesos. ¿Se recuerdan de eso la gente más adulta? Alguien que esté en sintonía y que recuerde cómo era eso. Era así antes, entonces puede que esto pase. Yo quisiera formular una pregunta del día y preguntarle a la gente qué tanto le afecta el teteo. Hay mucha gente que me escucha y que me ve a esta hora de la mañana en sectores donde quizás ese no sea un problema. Aquí me han llamado de Gascue, no creo que en Gascue tengan ese problema, quizás en algún punto de Bellavista. Pero si hay gente en los pueblos, vamos, señor director, a ponerle en pantalla los teléfonos nuestros, porque me gustaría que hablemos un poco del teteo, porque hubo un teteo que desmantelaron esta semana, que estaba comandada por un sujeto que tiene todos los antecedentes penales del mundo, según los datos que están dando desde la Policía Nacional, porque este hombre fue incluso repatriado desde Colombia y en ese momento decían que pertenecía a una poderosa banda. Pero en el día de ayer yo no estuve en el programa en vivo acá con ustedes, y la gente de Teleradio América se habrá fijado que nosotros estuvimos transmitiendo parte de una audiencia. Eso fue así porque ayer el presidente de la República encabezó una reunión, un encuentro, sobre el tema de la seguridad de la Policía Nacional y todo ese proceso de reforma, digamos que de la política criminal del Estado, del modo que tiene de perseguir a los delincuentes. Entonces, fuimos invitados, invitaron a los directores de medios de comunicación y algunos directores también de programas, como el programa El Día, del cual soy directora, y en virtud de esa condición fue que estuve en esta reunión. Estuve ahí desde las 9:30 de la mañana, que era la reunión, hasta un poquito después de la 1 de la tarde. Tengo entendido, el presidente marchó un poquito más tarde porque ellos despachan otros asuntos, donde mostraron los resultados, digamos que, de los trabajos y la manera en que se está haciendo ese trabajo con el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia por provincias, y cómo se está articulando todos los actores del sistema. O sea que ahí estaba el ministro de Defensa, estaba el jefe de la policía, estaba por el Ministerio Público estaba la magistrada Jenny Berenice Reynoso, estaba el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el director de Politur, el director de la DGC, o sea, todos los comandantes regionales, estaban los fiscales de 10 jurisdicciones distintas, incluyendo Distrito Nacional, Provincia Duarte, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, o sea, todas estas personas que vienen a mostrar los resultados de una semana de trabajo y están reuniéndose los lunes, llevan 4 semanas, entonces quisieron mostrar cómo se hacía ese trabajo. Y uno de los puntos que salió como determinante fue el teteo en materia de delincuencia. O sea, tiene teteo, significa que ahí hay problemas, hay alcohol, hay armas. Y ahora con este otro teteo encontraron gente con antecedentes penales, vehículos que no tenían registro, igual a armas irregulares. Y están haciendo ese proceso, perdón. Voy a tomar un poquito de agua porque parece ser que lo necesito.
para la garganta, ¿verdad? Es verdad. Sí, pero ustedes saben cómo es. Son 2 horas en la mañana hablando y 1 hora más aquí. Y a veces la garganta dice, oye, por favor, Edith, y tenemos que atenderla. Pero nada, disculpándome por eso, quisiera comentarles cuando regrese de la pausa de esto. Sí, pero sí me interesa porque el tema del teteo, porque han creado una base de datos, que es la primera base de datos. Yo creo que lo más importante, hay dos elementos trascendentales de esa reunión de ayer y de lo que nos comunicaron. Dieron muchísimos detalles. Yo aquí tengo apuntado una cantidad impresionante de datos que me gustaría compartir con ustedes de esa reunión, y algunos medios han puesto una parte, el tema que tiene que ver con los accidentes de tránsito, el tema de las fichas policiales, el tema de los homicidios y demás, el tema del Código Procesal Penal, la modificación, todos los detalles de cómo se hacen los registros actualmente, el registro de prófugos, de personas en rebeldía, de personas que están condenadas. Ese proceso que permitía verificar qué está pasando en cada provincia rápidamente y que tienen un sistema que le está diciendo cuántos operativos hay, cuánto está haciendo la DICRIN, cuántos operativos la Policía Preventiva, cuántos operativos lleva el Ministerio Público, cuántos prófugos han sido arrestados, cuáles son los prófugos más buscados en cada jurisdicción, cuántos vehículos han sido robados, cuántos vehículos son recuperados, cuántas armas son registradas, cuántas armas están irregulares. O sea, todos esos datos que cada vez que se hace una acción deben ser registrados en esa plataforma. Yo creo que eso es esencial porque ofrece datos, ofrece idea de dónde está ocurriendo qué y cómo ocurren las cosas. Y hay algunas situaciones que se producen, que generan en otras y que ya están estudiadas. O sea, no es inventiva, pero tener esos datos es bueno. La segunda cosa, que creo que puede ser efectivamente la primera, es ver que es posible que los fiscales y la policía trabajen juntos, o sea, un comandante al lado de un comandante, un general que dirige una dirección regional ahí con un fiscal, el fiscal dando los datos, el Ministerio Público preguntándole a ese general, general, ¿qué ha pasado con tal perseguido? Ese tipo de detalles que unifica, digamos que un mismo criterio, que es la seguridad pública. Entonces dicen que eso es una situación que no tenía precedente, por lo menos el registro, y por eso ustedes están viendo gente que tiene fichas que dice, ah, ahora me sacaron una ficha que era de viejo. Bueno, lo que pasa es que aquí había gente que tenía ficha y no se entera. Por ejemplo, las declaratorias en rebeldía. Todo aquel que tiene una declaración en rebeldía, sepa que tiene ese tema pendiente. Por ejemplo, hombres que se niegan a dar la manutención de sus hijos, le dan una declaratoria en rebeldía, eso no vence. Entonces, 5 años después, 8 años después, le piden una cédula suya y usted queda ahí con declaratoria de rebeldía. Tiene que resolverlo, tiene que ir al tribunal. Antes alguien comete un delito en una jurisdicción, cuenta con que en el otro lado no se van a enterar. También se han dado muchos trucos, muchas situaciones con la data, con la manipulación, si eso no deja rastros, si eso no deja huellas. Parece encaminarnos con la tecnología a un sistema que deje huellas de las acciones que se cometen internamente. Entonces eso fue parte de lo que se planteaba en el día de ayer y salió el tema de los teteos, porque los teteos son el centro por excelencia para el problema. O sea, siempre hay problemas cuando hay un teteo. De hecho, una de las partes decía, donde hay mayores índices de violencia es en estos encuentros que comenzaron, la gente le dio una cúspide, una, digamos, una distinción especial en tiempos de pandemia, porque tenía una característica de irregular, de fiestas clandestinas. Y lo que dicen que este fin de semana, la fiesta clandestina que llegaron, que ve más de 300 personas detenidas. Recordemos que hay un sistema que rige el horario de venta de bebidas alcohólicas. Entonces esta gente, a las 4 de la mañana, haciendo todo el ruido del mundo, llegaron agentes policiales y gente especializada. Así que yo les agradeceré si ustedes se ponen en contacto con nosotros a estos números, porque yo sé que hay mucha gente que ha tenido problemas con el ruido, problemas con este tipo de negocios, que no puede dormir, y es la oportunidad también para que lo manifiesten. Obviamente estamos dando seguimiento a la audiencia del caso Medusa, que en un momento también vamos a reconectar con ella, y tenemos otros temas en carpeta para este día. Yo quiero agradecer siempre, no me canso de hacerlo, a toda la gente que hace posible este programa, también a los patrocinadores, como uno, porque este ha sido un programa sostenible por más de 4 años desde el primer momento que salió. Y yo tengo que estar muy agradecida, sobre todo de la gente
de aquí, de Santo Domingo, la gente que está en República Dominicana y la gente nuestra que está en cualquier parte del mundo y que nos ve y que reporta su sintonía, cosa que también les agradeceré que hagan desde cualquier parte donde se encuentre. Hay una situación en la Procuraduría General de la República, de eso le hablo cuando regrese. También tenemos un candidato que tiene la fuerza del pueblo, que yo pienso que hay que hablar de ese candidato a la alcaldía en Santo Domingo Este, que es el señor Julio Romero. Y quisiera abordar con ustedes algunos aspectos de esta selección, así como todo este material, que la verdad no alcanza el tiempo para detallarlo todo, y ojalá uno poderle mostrar las gráficas y la manera en que se dio aquella conversación, porque yo creo que es muy importante y que es relevante para nuestro país tener una base clara que nos diga los antecedentes, que pueda ubicar a la policía, incluso qué tipo de actuación tener en momentos determinados. Eso es vital para la seguridad. Así, señor director, que vamos a hacer una pausa. Esto es brevísimo. Gracias por estar aquí y regresamos de una vez.